Claneros, bienvenidos a Atacando TH8, como siempre, todos los viernes, haciendo Atacando tu Aldea. Y pues preguntaréis, oye Niquilo, ¿hoy es sábado? Sí, Claneros, resulta que ayer en Clash Royale fue un día tremendísimo, salió la nueva carta y tuve que posponer esta serie al sábado. Pero no os preocupéis, que Niquilo siempre cumple y la serie de Clash of Clans siempre las vamos a hacer porque son las mejores. Así que venga, empezamos con la primera aldea. Y aquí tenemos al primero, Maxi. Me dice que es una aldea de subida, de copas. Vamos a verla. A ver, nada, no vale nada. Ni de subida, ni de copas, ni de farming, ni de guerra, ni de nada. Esta aldea no va, ¿vale? Dos morteros aquí, no. Una torre de mago ahí, no. Una aquí en primera línea de defensa, no. Porque mira lo que pasa, ¿vale? Por ejemplo, un rey. Bueno, un rey. Algo de tanque, ¿vale? Algo de tanque. Y ahora... ¿Contra qué pasa? No va bien. Ah, vale. Tengo aquí... Ahora, ya. Mira, lanzo el rey, ¿vale? Y ahora, dos magos. Y adiós a una de las defensas más importantes de TH8. El mortero y la torre de magos. Mira lo que me ha costado derrumbarte la torre de magos. Lanzo solo un gigante y dos magos y adiós. La primera línea de defensa. Fíjate lo que ha pasado con la primera línea de defensa. Muy importante, claneros. Tenemos que hacer una base coherente donde haya compartimentos con defensas. Y por... sí. Por acercamiento, ¿vale? Por lejanía desde el ayuntamiento o acercamiento, tenemos que colocar las defensas desde más importante a menos importante. Por ejemplo, cerca del ayuntamiento, mortero, castillo y clan, no es una defensa, pero sirve casi como defensa. Torre de magos, nos alejamos más, defensas aéreas, nos alejamos más, cañones, torre de arqueras, nos alejamos más, el último trozo de muralla, ¿vale? Muy importante. Bueno, esta base se puede ganar simplemente con todo montapuerco. ¿Y sabéis por qué? Porque es una base muy, muy mala. ¿Y por qué lanzo los montapuercos por ahí? Porque me quito así las defensas de salpicadura súper rápido, ¿vale? Fijaros, ahí está, con todo montapuerco, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Con todo montapuercos, ¿vale? Todo montapuerco. ¿Y por qué? Porque es súper sencillo cargarse toda la base. Porque no es una base complicada, no es una base por compartimento, no es una base donde unas defensas se protejan a otras. Maxi, de verdad, esta aldea no vale nada, ¿vale? Ya hemos terminado de arrasar, quedan... ¡Oh, conjunto! ¡Boom! Vale, quedan solo tres defensas, lo que estaba explicando. Los morteros hay que ponerlos siempre en triángulo. Cuando tengas dos defensas de magos, las pones en línea y en triángulo a la vez. Los morteros, ¿vale? Siempre hay que tener en consideración que tenemos que machacar al enemigo. Pero mira, tiene... ¡Ey! ¡Qué guapo! Tienes cinco constructores. Muy buena esa. Bueno, voy a lanzar los maguetes, que ya solo queda tiempo para hacernos toda la base. Así que vamos más rapidito. Así que Maxi, esta aldea no vale nada. Te voy a dejar aldea en la descripción, ¿vale? Abre la descripción y abajo pone diseños de aldea. Arte 1 para Ayuntamiento 8, que por ejemplo tú no tenías la torre bombardera, y hay algunos muy buenos donde explico también dónde puedes colocar la torre bombardera, ¿vale? Así que bueno, Maxi, nos despedimos y vamos al siguiente. Vamos a ver esta base que me ha dicho que es anti 3 estrellas, lo que quiere decir que es para guerra. Bajemos. Vale. Veamos, defensas aéreas, vale, rey, vale. Mira la torre de mago en triángulo. Mira, los morteros en triángulo. El rey, fíjate dónde está el rey, al lado de la torre bombardera, una torre de mago y un mortero. Muy buena, Fabiola. Sí, me mola. Me mola bastante. Hay muchas posiciones para doble conjunto de explosivos. Por ejemplo, entre defensa aérea y torre de mago. Aquí, entre defensa aérea y mortero, entre controlador y mortero. Muchas posiciones donde ¡boom! Hasta luego monta, porque hay que tener cuidado. Vale, si yo fuera una persona normal que voy a atacar a esta base, atacaría por donde está el rey. Lo machacaría, entraría del tirón a por el castillo de Clan y después montapuerco, ¿vale? Lo que viene siendo un gojo de toda la vida. Así que voy a lanzar solo, fíjate, estoy con mi ayuntamiento hecho y medio. No voy a utilizar los héroes, ni un ayuntamiento más, ni un hechizo más. Bueno, el rey sí lo voy a utilizar, claramente. Vale, sería un ataque así, por ejemplo. Lanzamos muy pocos magos, ¿vale? Porque yo los tengo al nivel 6. Y dos rompemuros, abrimos la zona, ¿vale? Y una vez que abrimos la zona, lanzamos el rey. Una vez hecho esto, yo lanzo un rompemuro y cuando va a llegar le engancho la rabia. Porque es brutal lo que hace un rompemuro con rabia, ¿vale? Le meto por aquí otro rompemuro más, ¿vale? Para que llegue al castillo del clan.
El Castillo Clan ya debería de haber salido. Esto quiere decir que no tiene nada en el Castillo Clan. Y empezaría mi incursión, que solo voy a lanzar 13, 14 montapuerco. Y con esto ya no haríamos el 100% de la base. Creo, a no ser que no sepa. Vaya, ahí tenemos, vale. Seguimos esperando, vale. Ahora que hay un conjunto de explosivos. Muy bueno ese conjunto de explosivos al lado del Tesla. Supongo que ya el doble estará entre el controlador, ¿no? Voy a lanzar por aquí otra curación, ¿vale? Que tenemos que seguir aniquilando. Vamos a ver. Efectivamente, doble conjunto de explosivos entre controlador y mortero. Muy buena esa. No me lo esperaba realmente. Y fíjate cómo mis morteros, bueno, tus morteros, perdón, han estado molestando muchísimo a mis tropas. Y ya no puedo utilizar, bueno, sí puedo utilizar un hechizo de veneno, ¿vale? Pero fíjate todo cómo ha quedado, ¿vale? Mis magos ya no hay magos. He utilizado muy pocas tropas, ¿vale? No las he utilizado todas claramente. Pero base de ayuntamiento 8 para guerra me mola. No sabía dónde estaban los dobles conjuntos de explosivos. Pero sí que me lo he empezado a oler cuando ya he visto uno aquí. Y que me ha salido después un Tesla aquí. Ya sabía que iban a estar aquí. Pero bueno, si hubiera echado los montapuercos por aquí, hubiera estado muchísimo peor el ataque. Podemos hacer un 100% sí, lanzando las tropas que me quedan, pero no quiero abusar. Buena base, Fabiola. Y vamos con la siguiente, a ver si tenemos alguna aldea farming. Bueno, aquí tenemos a Eury, es Hydroshop, que me ha dicho aldea antianiquilo. Eso significa que tenemos que ir con todo. Así que vamos a darle caña, aldea antianiquilo. Cuidado con el tema, vale. Mira, el castillo del clan no lo voy a utilizar, te voy a dar ventaja, ¿vale? Tenemos esto, 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 ¿vale? Esperamos a ver qué pasa. Unos cuantos maguetes, ¿vale? Ahí están los maguetes. Rompemuros justo en la posición donde no están apuntando ni los morteros ni... Mira, la reina tampoco la voy a utilizar. ¿Para qué vamos a utilizar la reina? ¡Si vas a perder igual! ¡Vamos! Ahí llegan los rompes. ¡Boom! Impresionante. Los rompes con la rabia. Es que es una de las tropas que más me gusta enrabiada. Bueno, por aquí unos cuantos montas, ¿vale? Y ya empezamos la incursión potente. Ahí van todos los montas, ¿vale? He lanzado los montas para que se encarguen rápidamente de ese cañón y después se juntarán en la batalla, ¿vale? Por aquí tenemos todo. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Hechizo de curación. ¿Y por qué aguantamos, craneos? Porque hay que tener sangre fría. Solo tenemos 3 hechizos en Ayuntamiento 8. Así que hay que tener cuidado. Mirad, no han muerto. Me encantan esos montas potentes. Vale, pues ya vamos. El rey, me he distraído, no le he dado la habilidad del rey, una pena. Pero bueno, vamos a seguir lanzando mis magos por doquier para seguir limpiando. Edificios en las esquinas, sí que tiene algunos, a ver, a ver, a ver, nada. Y perfecto, esta es la forma más adecuada de hacer un ejército go-ho, ¿vale? Golem y Hog Rider, los montapuercos. Y fijaros cómo hemos batido toda la base sin utilizar el castillo de clan, que llevo un golem y un hechizo y una reina. Lo que viene siendo Ayuntamiento 8 frente Ayuntamiento 8. Lo único que tenía unos magos 6 en vez de unos magos 5. Pero bueno, antianiquilo, no, lo hemos pulido todo. Así que claneros, vamos a la siguiente, aldeaca. Y vamos a ver a Raúl, que me ha dicho copas para, perdón, para copas diseñadas por mí. Vamos a ver, ¿esto es Batman? Ah, no, no es Batman. A ver, copas... a ver, tiene, por lo menos tiene lo que es ir a copas, claro, ¿vale? Ayuntamiento en el centro, entre comillas, ¿vale? Porque no está en el centro, pero bueno. Y almacenes fuera, ¿vale? Hasta ahí perfecto. Pero es que el ayuntamiento no está en el centro. Si te hacen una incursión por aquí, ¿vale? Por la zona de cañón, mortero, torre de mago, arqueras, torre bombardera, llega muy rápido al ayuntamiento. En cambio, si la hacen por aquí, es más costoso. Si alguien quiere tumbarte el ayuntamiento, lo que haría es lo que voy a hacer yo, ¿vale? Porque tú me has dicho que tienes una aldea para defender el ayuntamiento, ¿vale? Lo que viene siendo copas. En copas, si te hacen 2 estrellas, has perdido lo que viene siendo la base, ¿vale? Eso no mola nada. Vamos a estar por aquí, los rompes, y ya terminamos con unos cuantos magos. Y aquí, pues vamos a lanzar a los montapuercos así, ¿vale? Ahí tenemos los montapuercos, perfecto, ha durado y lanzamos ya todos los montapuercos menos uno, ¿vale? Para no ir demasiado abusón. Vale, una curación, solo permito una curación más, ¿vale? Ya sabéis que soy ayuntamiento 8 y medio.
Tengo un hechizo más, tengo la reina, que la reina, madre mía, que reina, está guapísima mi reina. Vale, lanzamos el hechizo de curación por ahí. Edificios exteriores, no voy a lanzar más tropas, pero bueno, edificios exteriores. Lanzaríamos pues las tropas que nos vamos reservando para el final, ¿vale? Y que nunca sabemos lo que puede pasar en el final. Date cuenta como con la incursión que he hecho de dos golems, o si quieres ponte 10 gigantes, si no tiene el enemigo dos golems. Te hacen 10 gigantes, unos cuantos magos, ¿vale? Si no son, por ejemplo, 5 o 6 magos, ponte que te van a atacar con 10 gigantes, 30 arqueras y el rey bárbaro. Llegan al ayuntamiento segurísimo, tenlo en cuenta, llegan segurísimo. Le doy la habilidad del rey y bueno, pues 100% otra vez. La verdad es que está muy bien la base, pero llegar al ayuntamiento llega muy rápido. Te recomiendo cambiarla, una base donde quieras ir a copas. Que tampoco te lo recomiendo en Ayuntamiento 8. Céntrate en farmear. Ya tendrás tiempo para subir. Ya tendrás tiempo. Incluso diría yo que no tendrás tanto tiempo. Porque no te lo permitirá tu vida. ¿Vale? Cuando quieras subir copas. Pero bueno. El tema está en que muy importante. Ayuntamiento en el centro. Y no hagas aldea de copas para Ayuntamiento 8. Pasemos ya a la última. ¡Woo! Y para terminar. Vamos a atacar a la aldea más penosa. Que hemos visto en el vídeo de hoy, claro, fijaros ese ayuntamiento 8. Madre mía, tiene dos torres de mago, dos morteros, dos defensas aéreas. Parece que tiene todo dos, ¿no? No, cañones tiene tres, o cuatro. No, tiene tres. ¿Y torre de arquera? ¿Solo una? Sí, solo una torre de arquera. Madre mía, uy, tiene castillo y clan y todo, a ver. Vaya, pues el castillo y clan, vamos a dejar que su montapuerco mate a mi golem, ¿vale? Vamos a verlo. ¡Guapísimo! ¡Otro golem! ¡Vamos! ¡Madre mía, esos montapuercos! ¡Ay, cómo mueren con la salpicadura del golem! Vamos a ver, vamos a ver. Está puntísimo, abre zona. ¿Vale? ¡Ahí, boom! ¿Ha sufrido? ¿No ha sufrido ningún montapuerco? No me lo creo, no has... Ahora, ahora sí. Como se está moviendo el golem, no ha sufrido. Pero madre mía, guapísimo. Ha estado guapísimo, ¿eh? Ha estado muy, muy chulo. Voy a lanzar todas las tropas aquí por doquier, ¿vale? Que no pasa nada. Vamos a lanzar por aquí una rabia. Que vienen los rompemuros y van a abrir hasta el fin del universo. Fijaros, los rompemuros cuando no saben ya qué abrir, se ponen con la hilera de la muralla. Bueno, por aquí y por aquí. Hemos hecho una hilera, ¿vale? De curaciones. Y bueno, la verdad es que la base, lo único que te puedo decir, Aserriela, es que le des caña a lo que viene siendo farmear. Y sigan mejorando, ¿vale? Claramente hay que mejorar mucho en esta base. No subas más de ayuntamiento por lo menos en 4 meses, ¿vale? Es muy importante. No subas de ayuntamiento en 4 meses porque te queda mucho que farmear en Ayuntamiento 8. Así que bueno, claneros, con la aldea de Aserriela nos despedimos. Recordad que esta serie se hace todas las semanas y es muy fácil apuntarse. Solamente tienes que seguirme en Twitter o en Facebook, que por ahí publicaré el clan de la semana que viene, que ya le toca al Ayuntamiento 9. Muy atento y sobre todo seguirme en mis redes sociales para lo demás. ¡Nos vemos! ¡Ya por todas! Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.